Hola, buenos a todos. Vamos a continuar con el Legend of Zelda, como siempre, Nintendo 64, etcétera. Si queréis mirar los links en la descripción y las cosas que hay en la descripción, suelen ser interesantes o no, no lo sé. Pero cosas. Vamos a continuar, sin más dilación. El otro día conseguí. Ah, me devuelven aquí siempre. El otro día se petó, lo primero, pero conseguimos el gallináceo este. Se me olvidó ir a hablar con. Bueno, se petó. El otro día se petó. Pero íbamos a empezar a hacer la misión de cambiar la espada rota por la espada no rota. Es lo que tiene. Y habíamos despertado al padre de Malon, si no recuerdo mal. Espero que sí. No estoy. Ahora la verdad no estoy muy seguro, pero creo que sí. Tenemos que volver a ir a Kakariko. A entregarle el pollo a la mujer que nos lo dio. Que creo que no nos dijo el nombre en ningún momento, pero. Pero bueno. Un segundo, vamos a comprobar que. No me han dado nada más, ¿no? O sea, después del pollo no me daban nada extra, ¿no? No, creo que no. Vale, no sé para qué demonios me he metido ahí siquiera. Vamos a Kakariko. Por cierto, cuando se colgó, después. Mierda. Después repetí las cosas que hice, porque cuando se colgó. Dejé de tener las flechas de fuego, pero ya las vuelvo a tener, las he vuelto a conseguir. Creo que volví a despertar al padre, pero eso no lo recuerdo bien. Y hubo. Y volví a ver el vídeo de Kakariko. O sea que ahora cuando entra Kakariko, en teoría no me debería salir el mismo vídeo. En teoría. Y no se debería petar. En teoría. Pero después que lo dejé en el live stream un ratillo más. La gente lo puede decir, se colgó dos o tres veces más. O sea que bien. O sea que estupendo. Con un poco de suerte hoy no se colgará, no sé por qué. No se me colgó ninguna otra vez, solamente en Kakariko. ¡Ey! Micrófono, no me ataques, no te he hecho nada. No sé por qué el juego odia a Kakariko por algún motivo. ¿Por qué quiero cambiar la cámara con la otra? Pensaba que ya había cogido la costumbre, pero se ve que no. De vez en cuando me sale cambiar la cámara con la otra palanca. A ver, por si acaso, voy a darle el pollo a esta porque creo que me daba otro pollo, o sea que no he debido hablar con ella. Hola, pollo. Efectivamente, se me olvidó, pero bueno, viene al cuento. ¡Oh, el cuco parece muy feliz! Debe haber despertado a alguien extremadamente vago. Eres un buen cuidador de cucos. Te daré un raro y valioso cuco, si estás interesado. Su nombre es Kojiro. Y fue usado por mi hermano. Ah, no, solía ser el cuco de mi hermano. Su cuerpo es azul y es bastante mono. Desde que mi hermano se ha ido, es raro, pero Kojiro ha dejado de cacarear. No sé. ¿Quieres? Bah, ¿me quiero quedar a Kojiro? Sí, me lo quiero quedar. Es más gordo ahora que lo veo. Y la imagen mola un montón. Espera un momento, estoy peleándome con el micrófono un momento. Porque no sé por qué se está revelando, es la rebelión de las máquinas esto. A ver si te vas a quedar quieto en una posición ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí? Vale, bien. Kojiro. Ah, sí, le has devuelto el cuco de bolsillo y te ha dado a Kojiro. No como los otros cucos, este no. Rara vez cacarea o lo que sea. Hostia, macho. La imagen del cuco mola un montón. O sea, está cabreado. Está enfadado, es un rebelde. Ahora, vale. Lo siguiente que voy a hacer, Navi, no te voy a hacer ni caso. En teoría deberíamos ir al. Por cierto, sí. Voy a guardar. Me está diciendo que guarde, es posible. Voy a guardar de vez en cuando, porque. Ya digo, si se cuelga, no tener que repetir las cosas que ya hemos hecho. Puede ser útil. Aunque bueno, no debería petarse. Iba a decir que en teoría tenemos que ir al Templo de la Oscuridad, lo siguiente, pero enseguida iremos. Enseguida iremos. En cuanto termine la misión de la. Esta. Un momento, tengo que ir al bosque, ¿verdad? Y evidentemente la canción del bosque, pues no me la sé de memoria. O sea que. Por cierto, probablemente se me olvide alguna parte del. Creo que más o menos recuerdo cómo iba la misión, pero no del todo. Así que bueno. Clarísimo. A ver. ¿He acertado? Hostia, qué folla. Se me había olvidado a mitad. Vale, a ver, a la gente de live stream, si se le cuelga. Intentar bajar la calidad dándole a botón derecho encima de lo que es la pantalla de live stream. Y en las opciones de flash creo que está bajar calidad. Si alguien lo puede explicar en el chat mejor que yo, mejor.
Yo estoy, vale. He vuelto aquí porque tenía que volver al este perdido, pero me acabo de dar cuenta que a lo mejor no va a ser la mejor idea del mundo. Porque hay que dar un poquillo de vuelta. ¿A este tío se le podrá atacar con el arco? Aunque creo que ya paso de comprobarlo. Buenas. Mira que sois pesados. Date la vuelta, que quiero ir por arriba, que es más rápido. Creo que a lo mejor si hubiera seguido por el mapa del mundo hubiera tardado menos, pero bueno, ya tengo que apechugar con las decisiones que he tomado. Buenas. Navi. ¡Ah! Vale, aquí se podía tocar la canción del espantapájaros para llegar también, pero por si quieres volver aquí por el motivo que sea sin tocar la canción, lo cual dudo que alguien quiera hacerlo jamás. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde? Voy a entrar mal y voy a hacer la ruta del derecho, que va a ser mejor. Aquí creo que era nada más que a mano izquierda y ya está, ¿no? Sí, no sé, sí, vale. El hombre este de aquí, pues por lo visto, yo no lo recordaba, no está muerto. En realidad está súper dormido, no sé. Cuco ataca a los ojos. Un momento, vale. Esto no lo recordaba. Kojiro, espérate, es Gollum. Kojiro, ¿por qué? Normalmente solo un tipo bueno como yo podría entrenarte o domesticarte. Lo cual significa, tú debes ser un tío majo. Eres un tío legal. Ah, mierda. La pantalla se me quiere apagar. Tú debes ser. Por favor, señor amable, por favor. Lleva esto a la vieja de la tienda de pociones en Kakariko. Esto desaparecerá si... Ah, vale, si tarda demasiado tiempo. Así que tienes que darte prisa. Corre, hobbits. Ok. Has conseguido una seta rara. Una seta fresca que como esta podría perder su calidad o podría corromperse fácilmente, así que llévala a la tienda de Kakariko rápido. Vale, y aquí no vale teletransportarse, pues no directamente te fastidian. Bueno, estoy al lado de la entrada, no hace falta que... Toca correr, y toca no he llamado a Epona. Si te transportas con la ocarina creo que se jode automático, o sea que no vale. Ya iniciaste... Sí, estoy haciendo la misión de la Bigorneus War. Epona, no estás aquí, evidentemente. ¿Cómo se llamaba Epona? Vamos a arriesgarnos. ¡Yu! Cuando no sé qué tocar, toco la canción de Epona. Está bien. Venga, Epona, no hagas pereza. Ah, venga, corre. Ahí. No, el cuchillo no lo voy a dejar. Vamos a hacer la misión esta, ya que creo que no la llegué a completar nunca jamás en mi juventud. Por lo menos algo un poco distinto. Estoy yendo a Kakariko, no a Hyrule. Vale, o sea, Hyrule, al castillo. Me sobra tiempo, voy sobrado. Esto era un poco cansino, porque me parece... Recordádmelo, si fallabas alguna parte de la misión, ¿tenías que repetirla entera o tenías que repetir la última parte? A lo mejor debería guardar de vez en cuando, a lo mejor podría reiniciar desde algún punto intermedio. Bueno, con un poco de suerte lo vemos a la primera, pero no sé yo. Espero que la tienda no abra solo de noche o alguna tontería de esas. Bueno, siempre tengo la canción del sol, pero sería una pérdida de tiempo que me reinician en el pueblo, en la entrada. A ver, vale, por lo menos esta está abierta, pero no es esta la que tengo que ir. Tengo que ir a la de la vuelta, buenos días. Tengo que ir... Bueno, no estaba aquí.
¿O era esa otra puerta? Era esta otra, ¿verdad? Vale. Era aquí entonces, ¿no? Está abierto. Dime que era aquí. ¡Ajá! Vale, la otra tienda de pociones. Que hay dos en el pueblo. Toma. A ver, un momento. Señora. Oiga. Estoy aquí. Deje de acariciar al gato. Es de escayola. Ah, por fin. Vale. Es un tigre. Oh, ese... Por diosero. Tuve que ir al bosque, lo veo. ¡Eh, dámelo ahora! ¿Vale? ¿Sí? Transición a negro. Ya hemos vuelto. Si ves a ese cretino, por favor, dale esto. Es la medicina más fuerte que jamás he producido. Sin embargo, esta poción solo... ¿No funcionará en un monstruo? ¿Cómo que no funciona? No entiendo. Vale, no funcionará en un monstruo. O sea, que es inútil lo que estamos haciendo. Ha recibido la poción rara. Puede causar... Puede ser útil para algo. Llévala corriendo al bosque perdido. Dicen que no hay medicina que sea capaz de curar a un estúpido. Supongo que es cierto, ¿vale? Por lo menos no tenemos que darnos prisa para llevarla. Sin embargo, creo que iré en Epona otra vez, porque... Luego, nada más salir de... Ups, nada más salir de... Del bosque... Tengo que ir corriendo otra vez, me parece. No sé si lo recuerdo bien, pero me parece que hay que... Voy a llevar a Epona a la puerta del sitio donde vaya siguiente siempre para poder hacer una huida rápida, por si necesito. Vale. Vamos. Corre. Ah, Epona, es un puente. Vale. No te puede la presión. Vale. Hoy no está el chat en modo lento, pero si se descontrola mucho, lo volveré a poner en modo lento. Así que moderaros vosotros mismos. No... No spaméis, anda. A ver, Epona, te voy a dejar encarar ya así lo que es mirando a para allá y yo me bajo. Vale, de vuelta al bosque. Hemos empezado hace 20 minutos o por ahí, por si estáis preguntando el horario, que no me estoy enterando mucho. Vale, hemos vuelto. Y ahora lo siniestro de la situación es que... El tío que había aquí... Bueno, vamos a hablar con la chiquilla que de repente está en el sitio. ¡No, ese hombre ya no está aquí! Ya no está aquí. Cualquiera que viene al bosque se perderá. Todo el mundo se volverá a Stalfos. Todo el mundo a Stalfos. Así que ya no está aquí más, vale, muy bien. Los Stalfos... ¿Cuál es? No, Link, no te pongas violento. He dicho que no te pongas violento. Dale la seta a la chiquilla, por lo menos. Bueno, la poción, lo que sea. No, esa medicina está hecha de setas del bosque. ¡Devuélvemela! ¿Vale? Has devuelto la poción. Bueno, se la has devuelto a una tía que no era el que tenías que darle, pero el caso es que está entregada. Y has conseguido la Sierra Poachers. ¿Quién es Poacher? La sierra del tal Poacher. El joven... ¿Punky? No es joven. Y creo que no era Punky, creo que tenía algún problema. Ha dejado esto atrás. Jeje. Tú también... Ah, tú también lo vas a ser, ¿verdad? Jeje. ¿Los Stalfos son las calaveras? ¿O cuáles son los Stalfos? No. Sí, o sea... Cuando veo un enemigo sé qué tipo de enemigo es, pero no recuerdo qué nombre tienen. Pasa como con las canciones. Ah, sí, esta canción la he oído. ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Pues lo mismo. ¿Cuáles son los Stalfos? ¿Alguien recuerda? No sé si son los esqueletos o los... Las
O las arañas estas que cuelgan del techo, no, no estoy seguro. Puerto, no hay contador, pero bueno, la sierra la tengo que llevar a una zona que no hemos visitado todavía. Tal vez debería haberla visitado. Son los esqueletos, vale. Los caballeros esqueletos. A ver, bueno, ya era medio caballero esqueleto el tío ese, así que no se pierde demasiado. Pero el caso es que se ha muerto, lo cual está bien. Hay una cosa que me acabo de dar cuenta, que es curioso. Dice que todo el mundo nos vamos a convertir en Stalfos, que resulta que son los caballeros esqueletos. Y en el Twilight Princess hay gente que... Oh, se rumoreaba. ¡Qué buen salto, Epona! ¡Madre mía! Estamos que no... Venga, por la abertura. Como las personas normales. Hay gente que se rumoreaba, ¿no? Que en el Twilight Princess el caballero legendario antiguo, que era un esqueleto, que te enseñaba los movimientos especiales, era otro Link de otra época pasada, ¿no? O sea, que puede haber ahí cosas tétricas, turbias dentro. Bueno, vamos al desierto, que no he ido nunca y tal vez debería haber ido antes. Epona, salta. Está rebelde hoy, joder, cómo son las mujeres. Venga, vamos por aquí. ¿Dónde está? A ver, por ahí. Eso es. Vale, vámonos. Bueno, al desierto. Que no he ido todavía, pero porque no me hacía falta realmente. Pero ahora me va a tocar ir. Y probablemente nos traigamos unos cuantos vídeos de mira. Esta zona es nueva. Espero poder completar la misión. Espero no haber tenido que venir antes aquí. Solamente para... Mira, la canción. ¡Ole! ¿Por qué son...? ¿Por qué tienen canción aquí? ¿Un bolero así extraño? No lo sé. Deben ser... Aunque a lo mejor suene ofensivo, pero los... La raza esta de los... No recuerdo el nombre. Por cierto, espérate un momento. ¿Qué estoy haciendo? Iba a equiparme el gancho para pasar por aquí, pero ahora que lo pienso, ¿para qué cojones me voy a equipar el gancho? Epona, vamos. Que esto hay que hacerlo siempre. Es una... Es típico. Si no, no estás jugando bien al juego si no lo haces. A ver... A ver... Epona, coge carrería. Esto seguramente a la primera no me salga. Nunca me sale a la primera. Cámara, quiero que te ponga... Ahí estamos. ¡Yija! A por ellos. Eso es. La sombra se veía aunque no hubiera puente. Pero no pasa nada. Hemos llegado. Iba a decir... Es posible que los Gerudo, que no me salía el nombre, sean una especie de gitanos o algo así de estos. Pues la música es un poco típica. No sé. Puede ser que solo piense yo. A ver, espérate un momento. No es porque me estoy equipando nada, porque toma tu sierra. ¡Ey! ¡Esa sierra es mía! Pero... Pensaba que la dejé con mi... Con mi señora. Oh, bueno. Mi herramienta Vigoron se rompió, así que... Iba a ir a la ciudad Goron para repararla. Tú veniendo aquí... has venido en el momento justo. ¿Quieres darme...? Sí, sí, quiero darte tu sierra. ¡Bueno, chico! ¡Gracias! Lo siento, siento que no puedo darte nada mejor a cambio. Toma esto, de todas formas. ¡Tananana! Has... Vale, esto es cojonudo. Has cambiado la sierra de Poacher, ¿vale? Por la espada rota que ya tienes. Visita la tienda Vigoron para repararla. ¿Esta? ¿Dices? ¿La que ya tengo? ¿Tengo dos? ¿Podía haberme saltado todo hasta esto? Porque... Ah, no, vale, no. Esta la muestro. Vale, vale. Necesito dos espadas Vigoron. Esto es cojonudo. Vámonos, Epona. Epona. Un momento, la historia, lo de historia, lo de Hyrule Historia, el libro ese que no tengo, pero bueno, el libro ese que sacaron con la historia y todo eso. Epona, no derrapes, por favor. ¿Será porque llevo el traje del agua, que es propenso a derrapar? A ver, vamos a hacer el salto otra vez porque me da pereza volver a equiparme el gancho. Que también se puede usar el gancho, pero queda más cinemático y más bonito ver a Epona saltando. ¿Confirman que el Link de Ocarina of Time es el esqueleto que te enseña las movidas? No lo sabía. ¡Un momento! Quietos, paraos. Es de noche, se está haciendo de noche. Y yo recuerdo que me voy a tener que equipar el gancho otra vez. Pero por aquí había alguna escultura dorada. Aunque creo que ya no me van a dar nada bueno por ellas. Pero oye.
¿Aquí en el este del agua no había una escultura o en alguna parte por aquí cerca? Puede ser que esté recordando mal, no sería la primera vez, pero juraría que aquí a la entrada del desierto había una escultura en algún lado. Súper a la entrada. Bueno, creo que no me van a dar nada especialmente bueno. Con 50 esculturas, ¿qué me daban? Porque ya tengo la bolsa más grande. Creo que rupias o algo así, no estoy seguro. Pero creo que no era nada importante. Vale, ¿puedes saltar por aquí, Epona? No estoy saltando recto. Epona, pasa de mi culo. Dicen que la espada Vigoron que acabo de conseguir no es la misma. Bueno, vale, pues no es la misma. Yo iba a... He conseguido... Un momento, he conseguido la espada. Tengo... Santo Dios. Tengo que ir a... Con los Vigoron, ¿no? O sea, con los Goron, ¿no? Con los Vigoron. Me acabo de inventar el nombre. Tenía que hablar con el herrero con el cual no he hablado todavía, ¿verdad? Al desierto una pieza de corazón. Bueno, tengo... Al desierto tengo que volver a ir de todas formas. No estoy haciendo las cosas del desierto por no spoilear demasiado. Vamos a Kakariko one more time. Joder, no sé qué tienes con el contra el puente este ahora. Vale, creo que tenía que ir con... podía haber tocado directamente el bolero del fuego yo también. Si solo me supiera la canción, claro. Un momento. Sí. Tocar el bolero del fuego es la mejor idea. Luego siempre puedo llamar a Epona. Porque si no, a menudo paso y me tengo que quedar hasta allí. Bolero de fuego, vale. Bien. La montaña de la muerte. Me dicen que no hace falta que me cambie el traje. ¿Qué me van a dar? 2 minutos para salir del volcán. Creo que puedo hacerlo. Link, hace tanto calor aquí. No deberías estar demasiado tiempo. Ya lo sé, ya. Un minuto 45 segundos me parece suficiente. Aunque sí, luego a lo mejor me cambio el traje rojo que mola más. Todo el mundo sabe que el traje rojo corre más rápido. Y... Esta salida era la principal, pero si me iba por la de más adelante, salía más arriba, ¿no? O sea, por aquí. Que me interesa ahora mismo. Efectivamente, esto no es. Me voy por la salida normal. Ah, Dios. Tengo que volver aquí de pequeño y plantar una judía, ¿eh? Esa pieza de corazón lleva riéndose de mí años, literalmente. Bueno, no voy a atajar demasiado tiempo. Vamos a ponernos... Vamos a hacer las cosas más o menos bien. No bien bien, pero... Más o menos bien. Vamos a ponernos el traje de verdad y vámonos al... Vámonos otra vez al volcán y vamos a ir por la parte de arriba. Que me da mucha pereza tener que recorrerme todo el recorrido de la montaña. Que no es muy grande, pero... Es cansado. Sube, eso es. Tengo... Un momento, entonces no hacía falta pasar... ¿Se puede coger esto así? ¿A las bravas? No llego, a lo mejor desde ahí abajo hubiera llegado. Luego lo probaré. Pero creo que hacía falta plantar... ¿No hacía falta plantar una judía? Pensaba que sí. Bueno, vámonos de aquí entonces, de verdad. Ahora, esto creo que no lo habíamos usado todavía. ¡Buenas, caballero! Ah, es verdad, aún queda misión. ¡Hablar! Oh, ¡qué cámara más buena elegí! Mi hermano abrió una nueva tienda. Es el... La... Hoja Medigoron. La tienda de la Hoja Medigoron.
Sin embargo, yo soy mejor haciendo espadas. Los carpinteros ilianos me alaban por por mis habilidades. No te estoy mintiendo. Debes ponerlo un poco más grave, porque es así tal que un poco grande. Ah, bueno, espérate un momento. Mira mi espada. Rota, pero espada. Oh, ese cuchillo roto seguro que es mi trabajo. Me gustaría repararla de verdad, pero... Porque... Justo porque ayer... Ah, la erupción de ayer, mis ojos están irritados. Vivís en el volcán y se os irritan los ojos por... Hay unas... gotas... En el dominio Zora. Tú las encontrarás si vas a ver al rey Zora. Por favor, tráeme las gotas. Vale. Toma, receta médica. Le entregaste, bueno, le enseñaste la espada rota al Vigoron. Y tienes una prescripción para ir a ver al rey Zora que te dé las gotas. ¿El rey es doctor también? No sabía yo eso. Vale, y efectivamente voy a tener que mirar las canciones todas las veces porque las canciones de transportarse a los sitios no son precisamente sencillas. Esta no es muy difícil, pero... Pero de una semana para otra... Mierda, me he equivocado. Ah, sí, sí. Probablemente falten... Contando este, dos o tres live streams. Depende del tiempo que me dé hoy, probablemente. Lo más seguro que falten tres live streams, como mucho. Porque no nos quedan muchas más cosas que hacer. Vamos nadando. Tengo que ir a la casa del lago a... Ah, no, espérate un momento. Tengo que ir al dominio Zora. A la casa del lago es después, pero voy a tener que ir también. A que me den las gotas. Esto me van a hacer irme a todo. Me van a hacer recorrer todo el mapeado, pero bueno. En lo que... Está congelada la entrada todavía. Me tomas el pelo, ¿no? Venga, hombre. Oye, ya va siendo hora de que descongeléis vuestro... Me cago en todo. Vale, nada. Toca dar vuelta. Navi, no sé qué me quiere... Voy a ver... No os pensaba que diría esto nunca, pero voy a ver qué quiere Navi. ¿Has tocado alguna vez...? Venga. La nana, como se llame, de la sombra esta... Que te enseñó Shake. Sí, la toqué. Bueno, la toqué, pero cuando se petó el juego. O sea, que como no habéis visto que la tocara. Me lleva al templo. Sí, ya sé que tengo que ir al templo. Pero no voy a ir al templo, Navi. Al fin y al cabo, podemos viajar en el tiempo. No tenemos mucho problema con las cosas temporales. De tiempo no vamos mal. Ahora me hace falta una Epona, digo yo. Porque no pienso darme toda la vuelta a pata para ir al dominio Zora. Bien, problemas de comunicación, Epona. Yo estoy aquí y tú estás en la otra punta. ¿Me vas a dejar pasar? De verdad. Vale, me voy con los peces al río. A mí la conexión de mi live stream no me está yendo lagueada, o sea que... No debería ser problema mío. Joder. Epona, veste por ahí. También hay una posibilidad de que sea Twitch, pero bueno. Ah, no, pensaba que me había saltado el río, no. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Odio que Pona recule cada vez que me meto ahí a algún sitio donde no quiere ir. Ahora. Sí, 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 luego tengo que volver al lago y no puedo tocar la canción, que es la putada. Río Zora.
Es que te obligan a seguir casi todas las rutas. Te obligan a saberte el juego de pe a pa, los sitios, por lo menos. Y yo por eso de pequeño nunca completé esta misión, porque, vamos, no sabía dónde tenía que ir la mitad de las veces. Y eso que también me estaban hablando en inglés y no lo entendía en su época. Por eso esta misión no la completé nunca, nunca llegué a tener la espada Vigoron. Originalmente, pero bueno, no es muy difícil la misión, o sea, una vez que la sabes hacer. Lo que es larga, de cojones, pero... Y va a ser interesante, ahora que lo pienso, el templo de la oscuridad, si no me funciona bien la lupa, va a ser bonito de ver. O no ver. A ver, si no entro por donde quieren estos, no me dejan. Estoy llamando a Epona, ¿verdad? Estoy llamando a Epona. Me sale a llamar a Epona todas las veces. Vamos. Esto sigue congelado. Pensaba que después de haber liberado al rey y todo eso se iban a mejorar las cosas, pero se ve que no. Bueno, rey... todavía no sé por qué, pero tengo una prescripción médica para ti. Se la podía dar a la tienda, pero no. Toma. ¡Oh, esto es... Bueno, son gotas para los ojos. Quiero decir, las teníamos, pero... Debería decir que ya no. No tenemos los ingredientes. Si tú traes los ingredientes al doctor del laboratorio del lago, él puede hacerte las gotas para ti. Pero necesitas entregárselas a él frescas. Se puedes... Ah, bueno, decía que sí que tenía los ingredientes, pero no tenían el este entero. Me he liado antes. ¿Puedes hacerlos antes de que se jodan? Sí, sí puedo. Es una rana. Has usado la prescripción y has recibido la rana... ¿De la bola de globos oculares? ¿La rana globos oculares? ¿De los globos oculares? No tengo ni idea. Sé rápido y entrégaselo en el lago Ilia, mientras está fresca. ¡Vamos para allá! La cara de la rana mola un montón. Por cierto, tengo que ir andando. Si me teletransporto también se jode la rana, porque... La descomposición molecular esta que hacemos cuando nos teletransportamos se ve que no le sienta bien. Vamos por el río, que se va más rápido. Y creo que hay rupias de camino, o sea, son todo ventajas. Y Octorrocks, lo cual también. ¿Cuándo llegamos a los rápidos? Aquí. Esto de pequeño creo que te llevaba a la corriente, de mayor ya, ¿no? No, creía recordar que te ibas arrastrando. De pequeño seguro que te llevaba a la corriente, de mayor ya, ¿no? Ahora eres un gordo cabrón. Ah, por aquí sí, venga. Corre, Link, que te espera la Epona. Epona. 2 minutos. No hagas pereza, tenemos que volver al lago. Lo cual estaba en la otra punta, por abajo del mapa, venga. Oh, espero que puedas saltar esta vez, porque no pienso dar un rodeo. Bien, buen trabajo. Ups, me he gastado. He roto a Epona. Recupera energías. ¿Estoy entrando de lado o de culo? Ah, no, está por ahí. Bien. Buen trabajo. Vamos al... ¿Cuánto os queda? Un minutillo, perfecto. Llevamos de sobra. No te creas que hay... que te dan tiempo muy, muy, muy de sobra. Sin Epona yo creo que es imposible hacer esto, literalmente. Para.
Vamos a la científico loco, que por cierto, creo que no he... Sí, hablé una vez. Tú tenías un corazón, pero luego solo de pequeño, y era mentira. A ver, me estás viendo, ¿no? Me estás viendo. No quiero sacar la rana y que no estés mirándome. Bien, buen trabajo, porque a veces, como la vieja, si no se la enseñas directo... Oye, que tengo esto para ti. No, pasan de tu culo. ¡Oh, wow! No había visto una rana de... bolas, globos oculares... ¿cómo está desde que se congeló el dominio Zora? Estas... sus ojos oculares son tan deliciosos. Esta noche voy a cenar ojos... fritos. Por primera vez en mucho tiempo. ¡Oh, qué bueno! Por favor, dar las gracias al rey Zora. ¿Eh? ¿Qué? Estas son para hacer... las hojas de... las gotas de los ojos del Vigoron. Oh, bueno, deberías haberlo dicho en primer lugar. Estás atravesando la mesa. Las manos están atravesando la mesa. Y no llevas nada en la mano, no me engañes. Ya las tenías preparadas, te vas a comer la rana. Aquí tienes. Esta medicina no tiene no tiene preservativos. O sea, que será mejor. No durará mucho a esta temperatura. Corre rápido y puedes llegar a la. Y llega a la montaña de la muerte. Eres joven, puedes hacerlo. Vale, gracias. Por tu confianza. El frasquito con forma de estrella es un detalle, oye. Podría dedicarse a hacer perfumes. Has cambiado la rana por la... por las más finas y exquisitas gotas oculares del mundo. No sé si hacía falta tanto. Vale, y el frasquito también se ha pasado un poquillo, o sea... Corre antes de que el... corre, llévalas al vigor antes de que se estropeen. 4 minutos, un minuto extra, solo para mí. Vamos a coger a Epona one more time, porque como siempre no podemos teletransportarnos, si no lo de conocer en 4 minutos sería tontería. Iba a decir, a lo mejor son gotas, o sea, el frasco es súper grande para ser gotas de los ojos, pero luego piensa que son papigoron, entonces ya no tanto. Epona, venga, es solo un pequeño... Eso es, va. Venga. Ahí está. Un pequeño desnivel, no puede bajarlo. Bien, estoy yendo, tengo que ir al volcán. Y ahora sí que voy a tener que seguir la ruta turística. Lo cual es una desgracia. Pero bueno. Esto ya es la parte final, si no recuerdo mal. Sí, creo que esto era ya lo último que teníamos que hacer, lo cual está bien. Vamos a ver si pudiéramos llegar a tiempo. Bien, has podido pasar el puente a la primera, Epona, estoy orgulloso. Así no he perdido como 5 segundos. Vamos. De verdad, que solo dure 4 minutos esto de las gotas de los ojos. No sé si no va a ser corrosivo luego cuando se lo eche. No, no puede ser bueno. Pero bueno, vamos. Hay tormenta, así que el volcán debería estar medio apagado. Aquí todavía rupias. Ah, mierda, no recordaba las bolas. A ver, pasando. Mierda, 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 mierda. Dime que tengo. ¿Dónde estaba la flor? Dime que puse... No había por aquí en alguna parte... ¡Au! No me dejaba muchas opciones para pasar. No había una planta por aquí que pude haber plantado de pequeño, que espero que la haya plantado, porque te llegaba súper rápido hasta arriba del todo. Que seguramente no la haya plantado, conociéndome, pero... Me voy a cagar en todo. Va a estar la cosa justita.
Creía recordar que había una planta por aquí en el volcán, pero... no la veo. Bueno, me queda un minuto. Creo que puede hacerse. Va a estar justo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a poner el arco aquí. No, Link. Bien. Mierda, no puedo engancharme. Confiaba en poder engancharme con el gancho, pero bueno. Oh, madre mía. Siempre el último momento, Link, macho. ¿Cómo te gusta el dramatismo? 20 segundos. Bien, estupendo. Toma, pueden estar un poco pasadas, pero si es como los yogures, no te preocupes. Aún está, aún se puede usar. No tardes tanto en aparecer. Toma, unas gotas. ¿De verdad? ¿Me has traído las gotas de los ojos? ¡Oh, estoy tan aliviado! ¡Voy a usarlas ahora mismo! ¡Date prisa, porque cuando tardes más de 10 segundos se pasan! Vale, no sé por qué... ¡Wow! ¡Es tan estimulante! ¡Está funcionando genial! Ahora puedo volver a mi... bueno, a mi negocio de espadas. Mi trabajo... será muy consistente, así que te daré esto para que no lo olvides. Después de unos cuantos días, por favor, vuelve. Espera, solo espera pacientemente. Sí, me parece que lo de esperar pacientemente no va a ser así. La espada Vigoron, tienes un cheque para reclamarla. Espera que la espada esté completada. Si no recuerdo mal, eran, ¿qué? ¿Dos o tres días? Vamos a equiparnos los chetos temporales. Y vamos a reducir el tiempo. Voy a hablar con él solo porque sí. No, todavía no, tú eres impaciente, sí, acabo de hablar contigo, pero... canción del sol... Ay, mía. Las de que son tres notas repetidas, a veces me acuerdo y todo. Soy un genio del mal. Creo que eran, vamos a decir, dos días enteros. Ahora es de noche. Me han dicho que espero y yo espero, literalmente, parado en el mismo sitio sin moverme. Dos días seguidos. Amaneciendo lentamente. Venga, de noche. Este tío no duerme, ¿no? Buenas. Todavía no, vaya. Serán tres días entonces. La gallina ha cantado, o sea que el tiempo ha pasado. A lo mejor tengo que esperar. A lo mejor era de noche cuando lo hice. No, creo que no. Creo que ya llevo dos días enteros. De noche, one more time. Esta debería ser la última vez. Tres días. Vale, pensaba que eran dos. Bueno, no pasa nada. Dos, tres, más da. Ya está mi espada, ya está mi espada. Está hecha ya. Y ahora... ¡La hice! ¡Cámbialo por el cheque! Pero si no me movió de aquí. Sabes que soy yo, hay confianza. ¡Toma! ¡Oh! Esa espada es mi... esta espada es mi trabajo más... más delicado, más fino. Te ha dado... bueno, has cambiado el cheque por la espada... bueno, el ticket por la espada Vigoron. Esta espada fue forjada por un maestro herrero... y nunca se romperá. ¡Yu! Equiparla ya. Pues creo que no te la equipan. Ah, no, sí, te la equipan por defecto. Voy a comprobarlo solo por miedo, pero sí, estaba equipada. Está equipada. Estupendo, muchas gracias. ¡Yu! Hay que usar las dos manos, pero no soy de usar el escudo, así que estupendo. Ahí va. Vale, y después de esta muestra rotita de violencia. Quieto parado, quieto parado. Voy a volver. Un momento, porque sigo teniendo el ticket. Se me ha olvidado devolverlo al final. Aquí está. Bueno, me voy a equipar, yo que sé, el martillo. Nunca te puedes equivocar con el martillo.
Voy a volver al volcán porque hay una pieza de corazón que creo que entonces sí que puedo conseguir. Vamos a ver si es cierto.